Alumno de... Muy bien, un lindo sonido y suena muy apacible. Creo que ese es el carácter fundamental de esta obra. La palabra apacible se usa, ¿sí? Sí. Fantástico. No sé, yo pensaría en algunos momentos, ya lo que haces lo haces muy bien. Lo puedes hacer incluso mejor. La primera frase te quedaste con un poco corto de aire. Tenemos que ver, está bien que nosotros, perdón que estoy con la voz medio tomada, está bien que la música la tenemos que vivir en el momento, eso es algo fundamental, y suena muy bien, suena así. Pero también tenemos que visualizar, a veces si la frase va a ser un poco más larga, ¿cuánto es la cantidad de aire que yo voy a necesitar para hacer esa frase? ¿En qué momento quizás puedo ahorrar algo? ¿Sí? ¿O en qué momento realmente voy a tener que decir, ok, voy hasta el límite de mi capacidad y tomo todo el aire posible? Yo tendría que ser capaz de tocar dos veces la primera frase. ¿Sí? Claro. Yo llego y no tengo, y soy un, hasta hace una semana, adicto al cigarrillo muy fuerte, así que tengo los pulmones bastante destrozados y vos no, estoy seguro que no. Así que vos tenés más capacidad que yo de aire para lograr hacer eso. Después hay otra cosa que es que cuando tú respiras, estoy yendo a los detalles porque te suena fantástico, pero cuando respiras tenés una nota aguda como el do agudo. Te afirmás un poco de más como para asegurarte de que salga, y está bien, pero musicalmente como que dañás a la frase. Suena un poco como respirás y... Suena un poco así. Exactamente. Entonces, incluso quizás no necesitas respirar algo.
tiene que sentir que todo el aire de, de esta habitación lo estás metiendo en tus pulmones. Con calma, ¿no? Porque es un movimiento con calma, con la música, pero... ¿Sí? Otra cosa. Está bien el comienzo, pero yo lo siento un poco con duda, como... Thank you.
mantener, lo que te hace falta es un poco más de velocidad en el aire. ¿Qué quiere decir? De que tu aire está bien, la suficiente cantidad, pero no está corriendo lo suficientemente rápido. ¿Sí? Necesitamos ser más delicados con la lengua, lo cual significa que podemos utilizar la lengua, pero lo que nosotros hagamos en el registro grave con la lengua, cuando vamos al agudo, lo tenemos que dosificar el uso de la lengua. Más velocidad de aire y menos tiempo. ¿Se entiende? Si en el registro grave, a veces para ser más claro necesitamos un poco más de agudo. Mucho agudo, necesitamos un poco más de con más aire. Enseña alguna otra para tener más recursos, ¿sí? Pero
un espejo en el cuarto para estudiar, ¿sí? Poné cuidado que estás haciendo esto. No es mucho lo que haces, pero en el hombro izquierdo estás haciendo así. Yo estoy exagerando un poco ahí, ¿sí? ¿Sí? Yo sé que suena raro, suena extraño,
Pero eso después te va a permitir que vos seas quien elija cuando sale la sombra del sonido y cuando no. ¿Me explico? Bravo. En general, aquellos que enseñan intervinientes, yo considero que es importante terminar con el tema de los traumas, ¿no? Que esto es un problema, esto no es un problema que salga, es una dificultad, pero es una opción. Está bueno verlo como una opción, como una puerta que se abre. Si nosotros siempre estamos negando ese tipo de recursos, no nos ayudamos. Lo podemos utilizar a nuestro favor para el estudio del instrumento y el mejor dominio de la técnica. Me parece que es mucho más productivo y valioso que la negación. No, esto no. Ok, de siguiente posición. Aquí me entra. Pregunta de una vez. ¿Profesor Fleca, profesor de banda o de tocado de banda? Chicos. Thank you.
yo escucho como creyendos y no del todo orgánicos. ¿Está bien hacer una mesa de boche? Pero
que tú seas quien lo elige. Veo algo un poco curioso en tu embocadura, que es que estás como muy para afuera. Yo entiendo que es más natural que el clarinete, la botella en general con la caña, sean quienes moldeen al labio. Y nosotros no hagamos nada. Yo veo que estás como tocando como un poco así. Incluso todo, completamente todo es, se ve un poco extraño, no tiene nada extraño en tu boca como para tocar así. Yo te aconsejaría que lo chequees un poco, porque por ahí también puede venir esa falta de control que te está haciendo. Así todo es una cuestión meramente de estudio de la velocidad del aire. Si yo pongo el aire un poco más, con menos velocidad, puedo conseguir el mismo efecto. Entonces, tú
tú eres la persona para la que cobra interés en este momento. Y es tu momento de decir.
hueso fácil de robar, ¿no? Hay algo que me llama la atención y es que entre el pianísimo escrito y el fortísimo, en tu caso es terrible. Yo no escuché realmente el... Sí.
Yo no tengo nada con gente de Yamaha, pero...
hacen muy buenos clarinetes y las boquillas que hacen son para cuando compras el clarinete, te quedas con el clarinete, con el estuche y la boquilla. No. Atención, no, yo creo.
no es nada, es una música. Y se escucha. Claro. ¿Cómo es tu nombre? Enzo, ¿qué vas a hablar? Fantasía de... ¿Es conocida esa obra acá? Como... Yo la toqué una vez hace años, pero... Me había olvidado que existía. ¿Para qué instrumento está escrito? ¿Alguien sabe para qué instrumento está escrito esto? ¿Alguien sabe para qué instrumento está escrita esta obra? ¿Para violín? Para oboe. Es importante que investiguemos ¿Mi mamá? No. Adelante. Agradarse a uno mismo.
y recién después a los demás podrá llegar a agradarles. Pero difícil es que a los demás les guste si a nosotros mismos no nos está gustando el presente, ¿sí? Entonces, si yo toco... Un gesto.
de compás, solfeo. Okay. El otro que está tocando, yo escucho. Trata de evitar poner tantas marcas en tu partitura, así está más claro.
Habla para todos. Ah, escuchar nomás. Primero es una obra de un contrastante. El primer es una cadencia. Luego viene una parte clara, una de sonido, una luego, ¿conoces alguna otra obra de Rabó? ¿Cómo compararías el legado musical de Rabó con el de Brahms? ¿Conoces un compositor que se llamó Johannes Brahms? Son de época musical. Ajá. Este Brahms con una sola nota es hacer música también para afuera. Ajá. Y este tema fue escrito para hacer un solo para los alumnos de París. Diseñado para los alumnos. Esta pregunta que hago en realidad no se la estoy haciendo solo a él, sino que la hago en general. Capaz que suena un poco raro, pero hay que poner cuidado en por qué elegimos el repertorio, ¿sí? ¿Por qué yo hago la pregunta de cuál es el legado de Rabó con respecto al de Brahms? Yo no conozco ninguna obra más que haya trascendido que esta de Rabó. Y musicalmente, me parece que es más interesante el tema Despacito, que está muy de moda, que esta obra. Es como comparar, vamos con esto, es como comparar a Messi con el número 2 de Deportivo Talca. No sé si existe. Entonces, a lo que voy, está bien, si tu profesor te dice que toques esto, toca esto, o si realmente tú quieres tocarlo. Pero hay mucho repertorio en el clarinete que puede ser interesante y que puede trabajar cosas que te aporten algo más que solo el concurso de Rabó. Yo lo tuve que tocar una vez a esto, lo estudié en 3 días y dije, bueno, está, hay que tocarlo. Pero no es algo que para cuando tengo una clase con alguien, esto no es una clase importante, esto es un intercambio. Pero me parece que hay cosas en las cuales quizá alguien te pueda aportar algo más que un simple montón de notas, un poco ahí, no sé si hasta tiene sentido armónico, está escrito, no sé, no me parece algo. Pero bueno, si a ustedes les parece una buena obra, fenómeno. Yo es la última obra que pondría en un recital, preferiría tocar variaciones sobre un tema de Despacito. En serio. Comienzo, dice Forte. ¿Vos sabés más o menos cuál es el carácter que generaste en nosotros en cuanto a su humildad en el comienzo? ¿Tienes alguna idea? Yo escuché algo más o menos así. Tengo la sensación de que no tiene esto
clara en las notas, o al menos no las tiene totalmente controladas. No sé, me parece que no hay mucho que yo te pueda aportar en esta obra, por eso fue que te pregunté si tenías otra. Pero ya que estamos, y si hay algo en lo cual eventualmente te puedo ayudar, es en cómo estudiar esto que pasa, si me permitís. Porque musicalmente no te puedo aportar nada porque me parece un pedazo de basura esta obra. Perdón. Te sugiero que estudies así, por ejemplo.
y el otro sería... Cada línea puede ser, o cada dos líneas, o cada un compás, no es, ¿no? Cada seis notas, ¿no? Por ejemplo, desde acá. ¿Sí? ¿De rápido a lento o de lento a rápido? Por ejemplo, lento a rápido. Solo para convencerme de que es una obra interesante, quiero que tú empieces a partir de acá. No sé cómo me llega esto. No demasiado, toca algunos compases de acá. Si te agrada, yo tocaría con gusto. Ahora pareciera como lo que estás tocando, como que lo tenés que tocar, ¿sí? Convenceme, no sé. A mí esto la verdad me parece espantoso, pero voy a intentar. Realmente me parece que tienes que plantearte muchas cosas, porque suena todo como, en italiano se dice così così, ahí, ¿no? Y respecto a lo que es sonoridad, no sé, si yo veo un forte, así sea la obra menos interesante del mundo,
Perdón que vuelva sobre lo mismo, pero... ¿Sí? ¿Qué suena? No sé, me parece. Va más por ahí. Si tengo alguna inquietud en cuanto a cómo te escucho tocar, me parece que va más por ahí. En convicción musical y en sonoridad. ¿Cómo se está hablando? ¿Que el día de hoy de mientras hablamos de preparar la operación, ¿cómo podemos afinar? El tema de la afinación es un tema. Hay que ver dónde uno está parado. ¿Sí? Yo tengo mucho para mejorar la afinación aún. También me doy cuenta que algunos años atrás estaba bastante más verde en ese tema. Hay que ir descubriendo cosas. Cada uno tiene forma de corregir la afinación. Es un instrumento muy desparejo. Si vos te fijas, por ejemplo, el sol sostenido, que el otro día hacía el ejemplo, entró fortísimo y un pianísimo. Si yo no hago nada, esta es la reacción del clarinete. No es la mía, la del clarinete. ¿Te diste cuenta? ¿Qué ocurrió? Se cayó la afinación. Tenés que escuchar un poco más detalladamente. Porque si no tienes claro esto, no podemos discutir los siguientes pasos. La afinación subió, diría yo, más de un tercio de todo. Puede ser bueno. ¿Sigue pensando que la afinación cayó? Okay. Es una cuestión de... No se afina con el afinador. Eso no sirve para nada. Pues el afinador es una máquina. Tú tocas con músicos y estás todo el tiempo en contacto con los demás. Uno está más alto un día, el otro... Yo ayer tuve que tocar con un piano que tenía notas muy desafinadas y estaba adaptando todo lo que podía para intentar estar más parejo. Y lo que dice la maquinita no sirve. ¿Sí? Tocar con colegas. ¿Sí? Esa es la forma de afinar. Yo aprendí a afinar con un fagotista. Me juntaba a tocar con él y me di cuenta que no sabía nada de afinación. Thank you.
Gracias. muy bien. Yo noté que la segunda vez que tocaste el tema me convenciste más que la primera. Sí, brillante, es que realmente dejé de tocar el tema muy caro. Pero podés, antes de tocar, si tú tienes que tocar esto con orquesta, no vas a estar media hora sin tocar. Tú cuando tocas, incluso mientras la orquesta toca lo que te dice, como pasa el tute, tú te das vuelta. Lo que sea, te aprendes la parte de los violines, las violas, puedes ir tocando para que no te agarre de sorpresa como si... ¿Sí? Forte. En esa época se escribieron dos dinámicas. ¿Cuáles eran? Entonces, forte es un... ¿Sí? El tempo que quieras tocar tú. Pero es un... Es un gesto, es un carácter, es un... ¿Sí? Algunas notas le falta un poco de resonancia. ¿Por qué tocas el sol grave tanto más que el otro? Es un tan... Está sonando... Me parece que no es tanto el cambio. Un trabajo.
Es como alguien que está, hay un discurso ahí. Te imaginas que le estás diciendo, estás coqueteando con una chica, no sé cómo se dice. Entonces, está confuso. Mentira, mentira, ¿te acordás aquella vez? A ver, es eso, no es. No, son gestos muy marcados. Era esa época. Yo no sé si has visto en el siglo XVIII cómo se vendía la gente. Exactamente, y tenemos esos vestidos como con cosas, con cola y el pelo todo arreglado y todo elegante, todo como con. Entonces, tiene que tener eso, si no, no, no corresponde con la época. ¿Sí? Sí, pero en mi edificio es una joven especial. No, el re es parte de la emoción anterior. ¿Qué estás haciendo? Cobre sentido y la coherencia
lo que haces. ¿Cierto? Te suena fantástico. Muy bien. Bravo. Que es
hay notas que tensionan y hay notas que relajan, ¿sí? Lograste corregir el tema de la sonoridad.
lograste corregir el tema del relax al montón. Lograste corregir bastante el tema del ataque. Pero tenés que proponerte algo que es más macroestructural, que es el discurso de la música. ¿Sí? ¿Qué es lo que tengo para decir con esta sonata? Porque si lo que tengo para decir lo puedo decir de cualquier manera y cortando la frase en el medio, no tiene mucho sentido. ¿Sí? Otra cosa, cuidado con... Tú sabes que las notas agudas tienden a sonar más que las graves, ¿no? Tienes que controlar un poco, no que salga como quiere claramente. Ejercicios de intervalos te pueden ayudar, ¿sí? Lento. Por ejemplo, eso de cuartas o de quintas.
robots. A ver,
Este, ¿te suena bien el clarinete? Vamos a trabajar un poquito sobre esto porque ya tengo una idea de algunas cosas. Tenés ideas musicales, pero le falta un poco de... No sé, si esto realmente veo, yo no conozco esta obra, le falta un poco de ese espíritu, no sé, muy optimístico, sí. Desde la primera nota ya. Cuando por ejemplo tenés un forte y un piano, poético.
ahora está un poco como... torpe, ¿sí? Es como si ese regalo que tienes para tu novia y vos tocas el timbre, ya te recibe, te estaba esperando, toma, tu regalo que te da. ¿Sí? Está un poco así.